Este es el tercer capítulo de Conversando con las González y bueno, una mujer que ha roto completamente los esquemas no solamente en el estilo, sino en la manera de vivir. Ella es la sirenita de la casa. Monse, cómo estás? Muy bien. Muchas no? gracias por no. abrirnos las puertas de tu casa. No, gracias a ustedes al contrario. Qué bueno que vinieron a conocernos un poquito más. Las vamos a conocer mucho. Yo aquí vine a preguntarles absolutamente todo. ¿Quién eres, Monse? Cuéntanos, por favor, aquí a la gente que estamos en tu casa y a la gente que nos va a ver detrás. Eh, me llamo Montserrat González Padilla, eh, soy la no, la quinta de seis hermanos. O sea, llegó a robarme Marifer. Sí, pues. lo más pequeño. <laughs> obvio. <Caray>. Obvio. <laughs> eh, soy ama de casa, estudié administración de empresas, me encanta hacer ejercicio. Eh. Eso es de las cosas que disfrutas más porque. Mucho. Yo, yo te he visto en redes sociales, yo creo que eres la que más disfruta hacer ejercicio. ¿Qué significa esta onda del fitness para ti? Pues es que es como un tipo estilo de vida. La verdad, es Ajá. como que yo lo disfruto, hay mucha gente que lo hace porque ahí tengo que hacerlo. No, yo lo hago porque a mí Ajá. me gusta, porque me siento bien, porque para mí es como después de terminar ese ejercicio más me siento más feliz. Entonces claro. es, lo hago por, porque lo, porque lo disfruto, porque me gusta. Sabemos que eres casada. ¿Cómo conociste a tu marido? ¿Cómo fue ese primer contacto, ese clic que tuvieron? Mi esposo se llama Alexandre y lo conocí en el gimnasio. Ah, casualmente, aquí en Tepa. Sí, aquí en Tepa. Entonces nos conocimos en el gimnasio, pues nunca lo había visto porque pues él no es de aquí, pero pues es muy guapo mi esposo, no es por nada. Entonces dije, ay, qué muchacho tan guapo. Y... Pero seguiría haciendo ejercicio. Sí, haciendo... No, sí, de hecho yo soy de esas personas que llego, hago lo que tengo que hacer y... No, ni me meto en la vida de nadie, claro, ni mucho claro, menos. Claro. O sea, voy y hago lo que tengo que hacer. Listo. En el gimnasio. Sí. ¿Lo conoces en el gimnasio? Y luego qué pasa? ¿Nos somos muy chismosos pues, aquí. Con, por un amigo en común, de que hasta se me hizo Raro ver a mi amigo y le dije, ay, qué milagro, mi hijo, es que viene con amigo. Y volteé, y ya había mi esposo, ahora. Ajá. Y como a los tres días yo creo, llegó al gimnasio y yo estaba en una máquina y me pregunto, ¿podemos hacer una y una? Y dije. Ya, habiendo pues, tanto, tanto <laughs> claro y él quería hacer la mismo aparato que yo y yo así oh, está bien ¿verdad? obviamente y yo me faltaba como una serie y le dije ah, ya te lo dejo pues ya acabé y me voy a otro aparato y llega oye eh, me platicaron que tu mamá es mi mamá tiene unas cartas como de los ángeles o sea no es tarot ni nada de eso y mi mamá jugando te la saca de que a ver qué dicen los ángeles. Ay, quiero que me haga eso antes de es terminar el programa. ¿eh? Es buenísimo, es ¿Eh? buenísimo, de okay, verdad. acepto. Entonces te dice, ajá, te saca como amor, romance, compañero del alma. O sea, eso es en el amor, pero también te saque como yo soy súper fan del Arcángel Miguel y siempre pido que me salga y me sale. Ajá. O sea, es como unas cartas y todo hijo, tú me dijo, oye, tu mamá hace eso, me contó nuestro amigo. En fulano. Culano. Ajá, fulano. Sí. Entonces ya le dije sí, pero o sea, no creas que mi mamá es bruja, ¿verdad?, me dice, no, no, yo sé, me, oye, me pasas tu número para ver cuándo me. Fue lo... como el profe, el, el, el el ¿no? O sea, sí, claro, o sea, claro. Claro, claro. Porque nada más terminó de decirme eso. Se va del gimnasio y me marca. Te invito a desayunar, dije, ah. no que para que mi mamá le Ajá. leyera las cartas. Y Ajá. eso. Y ya no, pero fue así como el ganchito para llegarse a mí. ¿Cuántos años duraste de novia con él? Tres años y un mes. Una boda fastuosa, bellísima, Ay, tú te sí. veías radiante. La verdad es que fue uno de los eventos del año aquí en Tepatitlán y ¿por qué no decirlo en los altos? ¿Cómo fue el día de tu boda? Para mí fue un día increíble. Obviamente como todos tienes tus momentos de estrés en ese momento y sí. ay, pero para mí todo fue perfecto, como que todo se acomoda, todo se acomoda porque sí, fue muy feliz, un día muy bueno. Y cuentan, cuentan por ahí que te acercaste a ella en el gimnasio, ¿verdad? A Monse. Pero te voy a servir un shot porque necesitamos agarrar valor para que me digas qué fue exactamente lo que te pasó por la cabeza cuando la viste. Ay ay ay, derechito. Me asombré con la mujer que que vi, dije, de aquí soy. De aquí soy. Claro. No había otra opción. ¿Te ves formando para una mí familia no, para... con ella? Claro. Claro que sí, es una gran un gran ser humano, una excelente mujer y la verdad es lo que anhelo. Tener varios hijos. Aguas con esta pregunta. ¿Qué sentiste al entrar a la dinastía de las González? Porque esto no fue fácil. ¿Qué, la... ¿qué, ¿Qué se siente formar parte de la dinámica familiar? La verdad, me sorprendí por la humildad que tienen. Son unas excelentes personas. Me abrieron las puertas de su casa, que ese tiene un valor este, invaluable. Para mí es algo top, es lo que más. La familia es estupenda, la verdad no tengo nada que, que decirles en contra, la verdad las quiero mucho. Claro, a, a mi suegro y a mi suegra que son especiales. Y es así como te conviertes también en parte de esta gran historia. Claro, claro que sí, estoy totalmente convencido que va a seguir, porque son unas excelentes seres humanos. Que eso para mí vale oro. Si tuvieras que darle un consejo a alguien, ¿cuál sería y por qué? Que sean felices porque la felicidad se nota. Es como cuando uno no es feliz y lo demuestras, o sea, una persona feliz va alegrando la vida de los demás, no se mete con nadie. Y cuando una persona no se siente bien conmigo, consigo misma, pues lo demuestra y trata de amarrarle la vida a los demás. Yo le recomiendo a todo el mundo que traten y hagan lo posible por ser felices. Cuéntanos, Monse, ¿cuál es tu máxima admiración? ¿A quién admiras? Pues obviamente mi, mi mami, mi papá, adoro a mis hermanas y las admiro de una por una, a todos mis hermanos. O sea, desde mi hermano mayor hasta la pequeñita, son unas personas increíbles en lo que se proponen y en lo que hacen. Mi mamá y mi papá son mi más, máxima admiración. Le hiciste una travesura a Lili, eso lo queremos saber todos. ¿Cómo fue esa travesura que de pequeña le, le hiciste a tu hermana? La verdad que estábamos muy chiquitas y... ¿Cuántos tú? años se llevan entre, entre tú y Lili? Un año y medio, exactamente. Ah, es muy poquito. Ajá, muy poquito. Sí, 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 Entonces, pues, yo tenía mi cabello muy rizadito. Y, y pelirrojo, me... claro, en valiente. Eh, ajá, en valiente. <laughs> y me dijo, ay, ven. Y agarró sus tijeras y ella me cortó un chinito. Un mechón. Ajá. Pues, pues yo saqué mis dotes de estilista y pues le hice un corte acá, padre. La, la tuvieron rapaste. que rapa. ¿Hay fotos? Si ¿Sí hay sí. fotos, por favor, las quiero ver. Y la pobrecita ya había un señor que siempre pasaba y le gritaba, ¡Pelona! Y <laughs> tiene ese trauma a Lili, por eso yo creo que lo cuenta. Probablemente. ¿Sí eres la más traviesa tú de la familia o quién es la más traviesa de la familia? Mariana. ¿Mariana? Uh -huh. ¿Travesurienta? Sí. Y ocurrente también. Mucho. Ok. ¿Piensas formar una familia en algún momento? Sí, sí, son mis piensos y ¿Cómo sería, ¿Cómo sería esa familia? Porque ya hablamos de tu relación de pareja. ¿Cómo sería esa familia? ¿Cómo se ve Monse en, en un futuro con chamacos de la mano, viviendo dónde, cómo? ¿Cómo sería Monse como mamá? Eh, pues, actualmente soy muy niñera, yo amo a mis sobrinos. Sí, o sea, es como, eres mis, la tía que, que se Son mis bebés, mis sobrinos y siento que voy a ser una mamá sí un poquito regañona, pero así con buena onda y la verdad que yo me la llevo muy bien con mi marido, entonces creo que vamos a hacer una familia muy bonita. Eso espero y Dios lo quiera. ¿Tú cómo sobrellevas las críticas? Todos esos mitos que hay alrededor de ustedes, ¿cómo cómo los enfrentas? No me importan. Yo la gente que porque por lo regular es gente que ni te conoce, sí, que nunca ha platicado contigo. ¿Sabes cómo me imagino a esa gente yo? como si ellos vivieran en un pantano y nosotros en el bosque más bonito. Ellos quieren tirarte todo su estiércol, lo que sea, para verte mal. Pero si tú les tomas importancia, estás cayendo en el juego de ellos. Sí. O sea, a mí no me importa lo que digan de mí porque al fin y al cabo no me conocen. Ni yo los conozco ni ellos a mí. Entonces yo no voy a hablar ni de ellos y también espero que ellos no hablen de mí porque, pues, o sea, es una persona que no haces en tu vida. Entonces digo, no les tomo importancia, no me importa. Y este programa va a servir también para mostrar verdaderamente lo bellísimas que son. Ay, no solamente de manera física, porque me queda claro que tienen unas almas, un espíritu, una energía, una vibra maravillosa. Y yo estoy eh, completamente feliz. Pero antes de cerrar la entrevista, a mí sí me gustaría saber cuál es ese gusto culposo que tú tienes. ¿Cuál es el gusto sí. culposo de, de Monse? Amo los postres. ¿Sí? O sea, sí. Yo por mí empezaría con el postre y terminar con la comida. Definitivamente. Sí, definitivamente. Voy a hacer una dinámica porque déjame te digo que creo que eres como la más objetiva de todas, sin pasiones. Te voy a dar el nombre de los integrantes de la familia y tú me vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una palabra, puede ser una frase o puede ser incluso una anécdota. ¿Te late? Okay, perfecto. perfecto. Angie. Todo lo que se propone lo logra. y Yo a veces le digo que me siento, está muy orgullosa de ella de que eh, voy a hacer esto y así las veas. Te lo puedes decir en el momento de hacer ejercicio de que. La ves ahogándose toda roja, porque ella es muy blanquita, pero se pone como un jitomate. Y yo sé que si me dice, lo voy a hacer, lo hace. Y es muy determinante y esto es muy bonito en su carácter. ¿Julio? No, Julio es una persona muy noble. Es... Pues es el hombre de la casa, entonces es como un apoyo para todas. ¿Mamá? No, mi mamá, el pilar más grande que tenemos. Mi mamá para mí es todo, y creo que para mis hermanos también mi mamá lo es todo. Para mi mamá, yo siempre se lo digo y ella lo sabe, nada te queda grande, nada. Ok. ¿Fercita? Ay, mi histérica, mi duende histérico. Marifer tiene un carácter mucho muy fuerte y explota demasiado rápido, pero... Se lo digo, eres muy noble, también es muy muy buena niña, pero sí tiene un carácter que es prendido. ¿Papá? No, mi papá es... Si mi papá no fuéramos. La verdad que yo me acuerdo, mi papá siempre ha sido tan responsable, desde que estamos chiquitos, fuera lo que fuera, mi papá se levantaba a trabajar. Eh, nos formó como personas porque quizás si él no nos hubiera empujado, jamás seríamos lo que somos ahora. Él nos empujó a hacer lo que hemos logrado y pues sin ellos no seríamos. Alexandre. El amor de mi vida. Mariana. Una loca. Mariana es una loca, pero tiene tanta luz, brilla tanto. Familia donde el amor empieza y nunca se termina. Para mí son mi todo. Mis máximos orgullos. Cada uno de ellos. Pues sí, sin ellos no fuera yo. Somos Lili. un equipo. Ok. Lili. Mi alma gemela. Mi compañera de vida. Son muy cercanas, ¿verdad? Sí. Te veo ya un poco sentimental. <laughs> si en este momento estuviera Lili sentada con nosotros, que después la vamos a ver en otro capítulo, si estuviera más bien Lili de este lado, ¿Qué le dirías? Que la amo y que estoy tan orgullosa de ella. Que es lo mejor que me ha pasado. Y que siempre quiero estar con ella y quiero ayudarla en lo que yo pueda, que nunca va a estar sola. ¡Qué gran mujer eres! Son reales y evidentemente son mujeres que tienen sentimientos que tienen maneras de vivir y lo que yo en estos momentos estoy sintiendo les juro que es un regalo de vida cuál sería esa última frase con la que pudiéramos despedir este capítulo de conversando con las gonzález ahora sentados monse ramón y tequila trujillo aquí en tu sala pues que les aconsejo a todo el mundo que le echen corazón a la vida que traten de hacer todo lo que se propongan con la mayor, pues las mayores ganas que tengan que digan, lo puedo lograr y lo van a lograr. Tener decisión y determinación en la vida, eso es lo que te va a llegar a ser una persona grande y a sentirte bien contigo mismo. Poseedora de una belleza inigualable, con una energía mágica, ella es Monse y este fue el tercer capítulo de conversando con las González. Gracias Monse, gracias, gracias a Tequila Ramón Trujillo, y también. gracias Tequila Trujillo por habernos acompañado hoy.